Ante una emergencia es muy importante no solo actuar con rapidez, sino también actuar con estrategia, saber cómo vamos a estar, hacia dónde nos vamos a dirigir. Antes en Surco, por ejemplo, se tomaban algunos minutos para poder revisar los planos y saber en qué calles iban a cerrar, por ejemplo, para poder actuar. Hoy en día pueden hacerlo de una manera más dinámica, más rápida, a través del Centro de Operaciones de Emergencias Distrital, un espacio que recién se está inaugurando y del que nos va a contar un poquito más el ingeniero Jimmy Rodríguez, él es el coordinador del COET, que por supuesto tiene bastantes atributos muy buenos y sobre todo este maravilloso mapa interactivo, Jimmy, del que nos estabas contando un poquito, porque me encanta que tenga además el detalle de la población, la totalidad de adultos mayores, por ejemplo, viviendas, para poder saber dónde están los hidrantes y en caso de una emergencia, cuánta población se podría ver afectada en ciertos sectores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, como podemos darnos cuenta, este es un centro de operativo tecnológico implementado con la última tecnología de punta que va a permitir apoyar más rápido a las emergencias, urgencias que se puedan suscitar tanto en el distrito de Santiago de Surco, como también en cualquier parte del litoral del Perú. Y de repente podemos ingresar al sector 6, por ejemplo, que está cerca de las avenidas Velasco Astete, Benavides, que son dos de las principales de este distrito. ¿Qué podríamos observar allí, por ejemplo? ¿Dónde están los hidrantes? ¿Qué manera podría beneficiar este mapa interactivo a que las brigadas puedan actuar más rápido? Claro, como podemos darnos cuenta que al cambiar el sector 6, hemos visto cuánto es la población total. En el sector 6 hay 17.235 pobladores, en los cuales 4.429 son adultos mayores. Esto va a beneficiar, por ejemplo, acá en este cuadrante, a darnos cuenta en caso de que hubiera, ¿no?, una incidencia. Por ejemplo, acá, de repente hay un incendio, poder ubicar nosotros con mayor facilidad, cerrar las principales vías de acceso. Para la toma de decisiones, digamos, ustedes pueden con mayor facilidad hacer el planeamiento. Claro, hacemos un planeamiento estratégico para poder contribuir toda esta zona y poder utilizar los recursos más necesarios, como los bomberos, con la Policía Nacional, los serenos y todo el equipo técnico que tenga que ver con el grupo de trabajo, la plataforma de defensa civil, para la ayuda y mejor toma de información con las autoridades locales. Aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta el centro de salud más cercano, a dónde vamos a dirigir, armar nuestro puesto de comando para interactuar la información, a crear acá nuestro ACB, que es el área de concentración de víctimas, para ver qué tipo de personas van a ser afectadas, si tienen urgencias, emergencias, y el contenedor que nos va a permitir tener los productos de primera respuesta, como por ejemplo alicates, ollas, cizañas y grupos electrógenos, que va a retribuir la luz inmediatamente a toda la ciudadanía. Perfecto, ingeniero, le agradecemos muchísimo y simplemente recordarle a la población de qué manera podemos tener contacto entonces con las brigadas de sur, con las brigadas de emergencia. No solamente tienen las unidades operativas, es decir, los serenos que están patrullando las calles, sino también hay el aplicativo de Alerta Surco y también a quienes necesiten hacer sus llamadas telefónicas desde la casa a los vecinos al 411-5555. Ya saben, en realidad las emergencias nos pueden sorprender en cualquier momento y siempre es importante estar preparados. Así es, invitamos a todos los surcanos a ser partícipes de estas emergencias. Contamos con brigadas de rescate, contamos con todos los medios de comunicación, Alerta Surco, tenemos las cámaras analíticas, las llamadas telefónicas y también a través de la web. Estamos prestos para servir a la comunidad, porque Defensa Civil es tarea de todos.